destacar que la programación que hoy presentamos se corresponde con las mejores fiestas posibles. Y quiero recalcar esta expresión, posibles. Las mejores fiestas posibles que se pueden organizar teniendo en cuenta la actual situación sanitaria. Por tanto, mensaje a la ciudadanía de Valladolid, hemos hecho lo máximo que podíamos hacer en las actuales circunstancias. Y hemos hecho lo máximo teniendo en cuenta que habíamos preparado un abanico de posibilidades en función de la evolución de la pandemia, desde la más optimista, en la que teníamos pensado desarrollar un programa dentro de la más absoluta normalidad o más próxima a la normalidad, hasta otras que se ajustaban a situaciones no tan favorables. Y en este caso debo decir que estamos en una situación, teniendo en cuenta el nivel pandémico en el que está en este momento encuadrada la ciudad de Valladolid, pues un nivel con unas restricciones importantes. Y a ese escenario nos hemos tenido que acomodar, en el que aún debemos tener en cuenta diversas cautelas, en el que no es posible celebrar eventos en el que se reúna un elevado número de personas sin guardar unas determinadas medidas de seguridad. Por ejemplo, hemos tenido que renunciar a la celebración de conciertos con presencia masiva de público en la Plaza Mayor. Se van a hacer en el formato que permite las autoridades sanitarias, las restricciones aprobadas por las autoridades sanitarias.